This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio, empezamos con las hermanas Márquez, cantantes cubanas que al mudarse a Nueva York trajeron consigo toda su herencia y sabor isleño. Después, Carmen Boyosa nos introduce a la escritora colombiana Laura Restrepo, mujer interesada en la condición y contradicción humana, que se involucró con la política de su país y de la misma forma narra exquisitas historias de locura y amor. Luego el tema de la migración inunda nuestra pantalla, con las manifestaciones y demandas políticas que le dan forma a este naciente movimiento social. Y finalmente, Miguel Pérez, periodista cubano, nos muestra cómo un latino aborda su profesión lleno de pasión y emoción. Ahora, iniciemos nuestro programa con estas dulces cantantes caribeñas. Bueno, ¿qué vamos a cantar, Tini? Esto es Felicidad de Bobby Collazo. Bueno, aquí vinimos el día 24 de noviembre del 1954. Oye, qué memoria tiene. Qué bárbara. Nosotros vinimos de Cuba. Desde que éramos chicas, parece que nuestros padres vieron el talento en nosotras y él nos enseñó, él tocaba guitarra, ella las maracas y las voces como uno nace con ellas. De ahí ya formamos el trío de voces. De Carlos Negro en La Habana, yo soy el negro más guapeto. En los teatros cantábamos y el público siempre nos aplaudía, pues como éramos chiquitas y ellos decían que lo hacíamos bien. Y entonces mi papá se embulló, ¿ves? Y entonces ya él iba con nosotros a todos los lugares. Fuimos México, Colombia, Venezuela, Panamá, Santo Domingo, Puerto Rico y nos contrató para hacer todos los estados de los Estados Unidos, no todos, pero la mayoría y el Canadá. Estuvimos 9 años consecutivos viajando sin parar. Pero vivimos con mi papá y eso sí que era un paredón. Ahí está la pared que no se puede acercar nadie a nosotros. ¿Eh? Así que teníamos muchos admiradores, pero de afuera. Y mi papá decía, no, ellas no pueden salir solas. La cultura latina es esa. Ya está un poquito más suelta, pero antes era muy, muy, muy tabú todo. Imagínate, después de vivir 50 años, 51 años aquí, ya él nos conoce hasta el gato. Hasta el gato nos conoce. Ay, mira, iban las cantantes siempre. Nosotras hace 10 años, casi como 12 años que conocimos a Paquito de Rivera. Y según él, desde que él nos oyó, se enamoró de nosotros. Desde ese momento. Desde el año 65 no habíamos grabado. Y este fue el primero después del año 65. Hicimos el CD y hace poco que salió y ha sido un éxito el CD. Gracias a Paquito, a Rupert y al público que ha colaborado mucho con nosotros. Aquí están las hermanas Márquez.
con nuestra querida Lourdes López. Vamos a cantarle, ya que esto se trata de la guaracha, a toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha. A toda Cuba le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. Nosotros hacemos la música cubana, la música movida, que es guaracha, mambo, cha-cha-cha. Es que me molesta, alguna pulguita, vaya, eso me pica aquí y voy a arrancar. La guaracha es una música movida, bailable. Bailable y además tiene algunas estrofas picarescas. Nuestros planes es seguir dándole alegría al público hasta que Dios quiera. Todavía no gusta, esto es lo que nos mantiene. Así. A mí me duele la rodilla, me duele la espalda, pero cuando estoy en escena se me olvida todo. Esa es la mejor medicina que hay para los dolores. El arte. Y que vive el arte y que ojalá y que podamos darle todavía mucho al público. Te quiero, mi adora, te adoro, esto es felicidad, esto es felicidad, esto es felicidad. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. ¿Qué tal? Qué gusto verlos de nuevo. Tenemos una invitada de lujo, de la que seguramente ustedes han oído hablar, porque es una autora famosísima que tiene esas raras manos que tienen pocos de nuestro oficio, que consiguen seducir desde la primera línea al lector. Laura Restrepo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura. Encantada, Carmen, con esta invitación. A ver, Laura, yo quisiera que me dijeras cómo has visto tú desde tu ojo de escritora, tu diversidad de oficios. Fuiste mediadora política entre la guerrilla colombiana y el presidente Betancourt. Fuiste editora, has sido periodista, novelista, y eres una voz pública. ¿Cómo ves tú a Laura Restrepo viajando entre estos mundos? Carmen, yo siento que he estado parte de lo mismo, ¿no? Bueno, primero, tanto oficio, periodismo, fui profesora primero de colegio, luego de universidad, la política que siempre ha sido una pasión y ahora la escritura, bueno, ahora, desde hace más de 20 años ya, es como todo parte de lo mismo. Yo pienso que a mí me apasiona el ser humano, la gente, y de alguna manera todos estos oficios son puentes hacia el ser humano, ¿no? Una manera de buscarlo, de encontrar sus historias, su sentido de vivir y de devolvérselo de alguna forma a través de historias o de esto que estamos haciendo aquí tú y yo, que es conversando. Yo pienso que es muy fácil combinarlos porque de alguna manera son parte de todo de lo mismo, ¿no? Háblanos un poco de tu novela Delirio, donde tu personaje femenina protagonista está acosada por la locura, o cae en la locura, y la novela hace la búsqueda de las razones de su locura. Pues Carmen, tú que eres escritora, me podrás decir si no es así lo que te voy a decir, pero yo pienso que todo escritor aspira algún día a asomarse a la locura. Es como una especie de zona oscura, terriblemente inquietante, que está allí al acecho, desde el umbral, como diría Lovecraft, que la mantenemos alejada, pero que de todas maneras la sentimos palpitar, la sentimos respirar. Es una acechanza
peligrosa, inquietante, a veces seductora. Y bueno, fíjate, la presencia de la locura recorrió las letras casi que a lo largo de toda la modernidad. Fíjate que es bien curioso, pero por ejemplo, tanto el Quijote como Hamlet, que serían los dos personajes que por primera vez encarnan lo que es la modernidad, como el primer reflejo del hombre moderno en la literatura. Los dos son locos, o los dos son vistos por sus respectivos autores como personajes que han perdido la razón. Se comportan como o locos. O se comportan como locos, como si de alguna manera también la locura abriera una puerta de libertad. Y algo también para hablar de la locura, por llamarla de esta manera, por no decirle tragedia, de la Colombia actual, ¿o no lo ves tú también así? De la Colombia actual, claro, en Colombia es un sitio donde se da con muy exagerado todo este panorama bastante delirante que se vive en el mundo, pero yo siento, Carmen, que es un problema bastante más general que el de Colombia, ¿no? Como si Colombia fuera una punta extrema de una experiencia colectiva. Yo lo siento como de pronto, como esta vuelta atrás, como una democracia que se deja de querer, empezando por grandes naciones, ¿no? Como gobiernos de grandes naciones que intentan una vuelta atrás y empiezan a desmontar lo que se ha ido construyendo de democracia. Y yo siento que eso genera en todos los terrenos, en el material, en el del espíritu, un desequilibrio muy grande y una dosis de violencia tremenda. Tremendas, que se van comiendo los espacios sociales y los pactos de comportamiento social. Exacto, y que penetra inclusive las relaciones personales. Y la novela lo que cuestiona es eso, ¿no? Hasta qué punto esa locura que hay afuera no permea los muros de tu casa y de tu propia persona. Y de tu vida. Hasta qué punto no siembra una semilla dentro que puede llegar a crecer en determinadas circunstancias, ¿no? Laura, ¿cómo ves tú en este mundo loco a Nueva York? El Nueva York que se vive en español, no New York, que conoces también tú muy bien, pero Nueva York. Pues es una ciudad absolutamente fascinante, Carmen. De alguna manera, yo siento que lo que es ese, digamos, esa inclinación de cierto lado de América Latina en contra del resto del mundo, de desprecio del resto del mundo, en Nueva York, en muy buena medida, eso se neutraliza, porque Nueva York es el resto del mundo dentro de los Estados Unidos. Y en esa medida es una especie de isla, ¿no? Una mezcla deliciosa entre lo mejor de los Estados Unidos y el resto del mundo, porque aquí confluimos todos. ¿A dónde estás viviendo ahora, Laura? Fíjate que estoy viviendo a mitad de camino entre mi país, que es Colombia, y el tuyo, que es México. Así que tengo un pie allá y el otro en México, y bueno, también viajando mucho. Tú sabes que esta profesión de escritores, para bien o para mal, se ha vuelto una profesión trashumante. Así nos es. La pasamos por todos lados y nos encontramos en todas partes, y yo digo que ¿por qué no hacemos de una vez un circo del sol de puros escritores, ya que andamos haciendo monerías por todos lados? Pues organicémonos. Sí. Un circo del sol que peleara por la palabra. Fíjate que es una pelea importantísima, porque uno de los grandes damnificados con toda esta locura de la que estamos hablando es la palabra. En la medida en que se empieza a utilizar el lenguaje para designar justamente lo contrario, es decir, cuando se llama ayuda humanitaria lo que es un bombardeo, una invasión, cuando se llama democracia lo que es justamente el desmonte de la democracia para el regreso a una especie de feudalismo aristocrático muy jerarquizado. Cuando se llama gobierno hacer negocios privados. Cuando se llama gobierno hacer negocios privados, estás desvirtuando el lenguaje y estás atacando la raíz misma del lenguaje. Y es muy preocupante, ¿no? ¿Qué va a pasar con un lenguaje al que se le ha desgastado, al que se le ha sustraído su significado? Pienso que este oficio nuestro, y volvemos a lo que tú me decías de la pluralidad de los oficios, ser maestro, ser periodista, ser político, escribir, todo tiene que ver con el rescate de esa herramienta humana fundamental que es el lenguaje, sin la cual los seres humanos no nos podemos comunicar, pero tampoco nos podemos comunicar con un lenguaje puesto al servicio del poder, desgastado y deteriorado. O sin sentido. O sin sentido. O sin sentido. O con un sentido que no es un sentido humano. Que no es el sentido real de la palabra. Así es. O sin belleza, que es también una obsesión para los escritores. Por supuesto, porque bueno, ahí volvemos a Platón, pero sin verdad parece no haber belleza, o por lo menos sin la intención auténtica y honesta de buscar la verdad, pues qué belleza puede haber en el engaño, y más aún en el engaño sistemático. Así es.
Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Aunque el costo para asistir a CUNY es bajo, nuestra universidad ofrece una amplia gama de apoyo financiero. Más del 70% de los estudiantes de nivel licenciatura que estudian de tiempo completo reciben ayuda económica. Para mayor información, llama al 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Estoy aquí por varias razones. Una de las más importantes es porque los inmigrantes en este país están debajo de un ataque muy grave, pero debido a las leyes que quieren pasar, quieren criminalizar a todos los inmigrantes. Y nosotros estamos contra eso. Estamos por los derechos de los inmigrantes, estamos por la amnistía. Y también tenemos que crecer la lucha en nuestras universidades, en todas nuestras escuelas, porque tú sabes, ningún ser humano es ilegal. Por eso es porque estoy aquí. Ustedes son ecuatorianos y yo también soy ecuatoriano, mucha honra de nacimiento. Hoy día es mayo primero, es el Día del Trabajador y todos somos trabajadores, pero de todas maneras los inmigrantes que están aquí son los que más trabajan y los trabajos que no quiere todo el mundo. Pero otra razón es que yo estoy aquí personalmente por mis padres. Mi mamá cruzó la frontera cuando yo tenía 5 años y me llevó y yo crucé y gracias a ella es que yo estoy aquí, estoy estudiando. Estudian ciencias políticas precisamente por esto, para entender el proceso, lo del Senado, lo de Casa de los Representantes, las legislaciones que están pasando. Y también gracias a que mi madre cruzó, y es que yo puedo ser abogado en este país y puedo ayudar a todos los inmigrantes que vienen después de mí. Y esta legislación que están pasando no lo van a dejar hacer, entonces por eso quieren cerrar las fronteras y este país va a cambiar todo su carácter, que es un país de migrantes. En esencia es un país de migrantes. Que he estado escuchando y leyendo y he estado al tanto, se está viendo como tanta gente está siendo partícipe, pues se está viendo como el segundo movimiento a continuación de los derechos civiles, ¿no? Que en los 60s fue en cuanto a los afroamericanos y ahora son los hispanos, ¿no? Y que bueno, eso es una de las cuestiones que por qué han estado tan agresivas las leyes y están estado cambiando constantemente, porque ahora los migrantes son hispanos, ¿no? Y eso es como que ya no es el blanquito que llevó hace 100 años. Entonces, es un movimiento que está cobrando fuerza. Yo veo con los chavos el poder que están sintiendo, que ya no es ese temor que tienen de salir y decir, sí, soy indocumentado, ¿y qué? ¿No? ¿Y qué? Y estás viendo las banderas, estás viendo sus escritos, estás viendo las pancartas. Económico, pues ni se diga, puedes ir a cualquier restaurante aquí en Nueva York y vas a encontrar que todos en la cocina, yo he trabajado en restaurantes y casi todos en la cocina son de origen mexicano, los que están lavando trastes. La gente quiere contratar inclusive latinos porque saben que son los que trabajan muchísimo, que se quedan horas extras, que dicen que sí a todo y les pagan, o sea, es una mano de obra barata, ¿no? Yo he estado estudiando el campo mexicano y a partir del NAFTA, o sea, mucho antes, pero el Tratado de Libre Comercio le vino a dar en toda la, como decimos, en toda la torre, ¿no? Al menos al campo. Y es donde más migraciones ha habido a partir del 94, han aumentado. ¿Por qué? Porque no, la gente no está cultivando. ¿Por qué no está cultivando? Porque no puede competir contra los productores de Canadá o de Estados Unidos. Entonces no tienen otra opción. Globalización
inversión. Hay muchos que dicen, no, es que está, va a beneficiar a la economía global, no a la economía mundial, pero eso no es cierto, o sea, de manera local está afectando muchísimo. Lo que pasa es que, o sea, hay muchas opciones que podrían ser la solución, ¿no? Pero también yo creo que hay que ver desde la raíz, ¿por qué la gente sigue viniéndose? ¿Por qué ahorita seguramente hay 1,000, 2,000 personas que están tratando de cruzar o llegando en barco de 1,000 formas, ¿no? Entonces yo creo que más bien hay que hacer una reevaluación del sistema global en el que estamos, ¿no? Que este país tiene una gran culpa de lo que está sucediendo. Más bien es eso, debe de haber una renegociación en todos estos sentidos de, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer al menos en México, en el campo mexicano, en la parte laboral? ¿No? ¿Qué podemos hacer en Guatemala? ¿Qué podemos hacer en Ecuador? Un ESL o un GED, todo te lleva a CUNY. Si te interesa estudiar inglés como segundo idioma u obtener tu diploma de educación media superior, CUNY ofrece varios cursos en tu comunidad. Haz tu conexión CUNY hoy mismo. Miguel Pérez es un periodista cubano apasionado por su profesión. Durante 30 años ha estado cubriendo la comunidad hispana en la prensa, en la radio, en la televisión, en la internet, en español y en inglés. Uno de los creadores de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, Miguel espera que la organización ayude a mejorar la calidad del periodismo en español. Ya consagrado columnista sindicado a nivel nacional, Miguel espera también compartir desde las aulas universitarias su experiencia profesional. De esto y más nos habla en nuestro segmento de hoy. Miguel, bienvenido a Nueva York. Muchas gracias. Mira, ya llevas 30 años cubriendo la comunidad hispana. ¿Tú no te cansas todavía de estar cubriendo la comunidad? De ninguna manera. Yo creo que todos los días es una nueva aventura. Me encanta mi trabajo. Es lo que siempre quise hacer desde niño. Pero al mismo tiempo estás trabajando en periodismo escrito, estás en televisión, en radio, en internet. ¿Tienes alguna predilección para alguno de estos medios o básicamente todos los Me encanta escribir. Yo siempre digo, trabajo en 4 medios y en 2 idiomas. y he tenido la gran fortuna de hacer programas de radio y de televisión en español y en inglés. Y escribir más que nada en inglés cuando escribo, pero también escribo en español, por supuesto. Claro. Si me piden una revista que escribe un artículo para esa revista, pues es en español, lo hago en español. Pero no es una traducción literal nunca. De lo que has hecho, simplemente es una... Nunca. O sea, claro. Nunca sale bien si haces una traducción literal. Tienes que darle un tono diferente cuando lo escribes. Pero me encanta poder hacerlo todo. Eso es lo principal, poder hacer un poquito de cada uno. Eso me encanta más todavía, porque de nuevo me abre unos nuevos horizontes haciendo radio, haciendo televisión. Ahora con el internet a todos se nos ha abierto un nuevo mundo. Abrir nuevos mundos, estamos hablando no solamente de la cobertura del mundo hispano, pero también a nivel nacional. Tú eres un columnista y has sindicado a nivel nacional. Soy columnista, es una gran dicha. Lo que siempre quise, esa era mi máxima meta, siempre fue ser un columnista sindicado nacional. Y hace ya 2 años que lo soy. Y de nuevo, pero cubro como columnista sindicado nacional, cubro la comunidad hispana, los temas de la comunidad hispana. ¿Pero qué significa eso? Significa que lo cubro todo, porque los hispanos estamos involucrados en todos. Pero incluso vas más allá de solo una cobertura de los hispanos. De hecho, sé, por ejemplo, que tú cubriste el ataque contra la... Claro, bueno, cuando hay una noticia como esa, el 9-11, por supuesto, todo, eso los pertenece a todos. Yo hacía un programa de radio en ese momento. Me paro aquí en el balcón con el teléfono, narré en vivo lo que yo veía. Cuando chocó el segundo avión, yo lo vi con mis propios ojos. Y lo pude narrar.
Y esa experiencia de poder decir, yo creo que este país está bajo ataque. Yo creo que fui uno de los primeros que dijo eso, porque ya no era un accidente cuando chocó ese segundo avión contra las torres. Ya haber sido una experiencia, por una parte, llorando, yo estaba llorando. Y eso es otra cosa, que nosotros los periodistas algunas veces tenemos que ser un poco fríos. Yo no soy frío. Yo cuando veo una familia que hace 20 años que no se ven en un aeropuerto y hay esa reunión y se echan a llorar y se abrazan y se besan, óigame, yo no puedo aguantar las lágrimas, yo lloro con ellos. Porque eso es parte de por eso es que quería ser periodista, para vivir esos momentos. Y mi profesión me ha llevado a estar en esos lugares, de ver esas cosas. Hay un estudio reciente de Pew Hispanic Center que señala que un número significativo de hispanos residentes en este país están en contra de la inmigración indocumentada de hispanos. Y me molesta. Sé me molesta. Que tú has escrito a fondo sobre este tema. De hecho, aquí tengo uno de tus artículos, Latinos Tackle Taboo. ¿Podrías hablar un poco? Sí, cuando ese mismo estudio de Pew Hispanic Center en Washington, cuando salió ese estudio y yo vi las cifras, pues dije, bueno, esto hay que ilustrarlo con la gente de aquí, de New Jersey. Entonces salí a buscar a las personas que ilustran lo que había encontrado este estudio. Y lo que encontré es precisamente que los jóvenes, que hijos de inmigrantes que nacieron aquí, pero son latinos, pero nacieron aquí, son los que empiezan ya a discriminar contra los inmigrantes, porque a lo mejor no vivieron, no tienen esa experiencia de lo que es cruzar una frontera. Y eso es la historia de los Estados Unidos. Todos los grupos étnicos cuando llegan, va tres o cuatro generaciones después, es que empiezan a discriminar, dos o tres generaciones después, empiezan ya a discriminar contra los otros inmigrantes y a quejarse de que no, que tenemos muchos que están entrando, de que los ilegales, y no se acuerdan, desafortunadamente no se acuerdan de que a lo mejor sus padres o sus abuelos pasaron por lo mismo. Hablamos de la posibilidad que tú enseñares en alguna universidad. Creo que no tan solo te interesa desde el punto de vista profesional, sino que creo que tienes un mensaje que dar a nuestra juventud. Fíjate, desde un principio, cuando empecé a estudiar periodismo en la universidad, siempre quise enseñar. Mi meta era llegar a ser un profesor universitario enseñando periodismo. Como yo creo que has notado, me excito mucho cuando hablo de mi carrera, porque es que es algo que yo adoro. Y entonces creo que esa energía y esa pasión se la puedo pasar a los estudiantes. Me gustaría una de las cosas que me parece que es difícil de mirar con respecto es dónde empieza Miguel Pérez, el periodista profesional, ¿y dónde empieza Miguel Pérez, el hombre privado? ¿Hay alguna diferencia? No hay diferencia. Yo soy, como digo en inglés, soy un 24-hour reporter. Si me llaman ahora y me dicen, mira, está pasando esto y esto en la comunidad, pues salgo por la puerta y si tengo algo que hacer personal, le digo a mi familia, bueno, tienen que esperar porque este es mi trabajo. Y mi trabajo es 24 horas al día, pase lo que pase. Miguel, muchas gracias. Aquí Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. Nueva York @cuny.tv